El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del mundo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Tengan cuidado de ustedes, no sea que se emboten sus corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que puedan escapar de todo lo que está por suceder y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Estamos comenzando un nuevo año litúrgico, es decir, un recorrido por todos los misterios del proyecto de la salvación que Dios tiene en marcha. Y comenzamos el año litúrgico con el tiempo de Adviento, un tiempo que nos dice que Dios viene, que ha venido especialmente cuando se encarnó el Hijo Eterno de Dios, se hizo hombre en medio de nosotros, y que vendrá al final cuando recapitule todas las cosas y las entregue al Padre. Pero sobre todo que está viniendo, que está interviniendo en nuestra vida y en los acontecimientos de la historia para realizar un mundo nuevo. Por eso, los textos bíblicos que acabamos de escuchar, si ustedes recuerdan, se parecen a los de la última semana del año litúrgico, los que hemos leído y meditado la semana pasada. Son textos apocalípticos. Cuando hablamos de textos apocalípticos, muchos piensan que son textos que describen tiempos calamitosos y desgracias y situaciones asombrosas y dolorosas. Y no es propiamente eso. Los textos apocalípticos son los que nos revelan, nos manifiestan cómo Dios está realizando su plan en la historia. Todos nosotros, a los que nos toca vivir los acontecimientos de cada día y que a lo largo de la existencia vamos viendo cómo evolucionan los acontecimientos y cómo pasan unas cosas y vienen otras, y como que nunca encontramos lo que quisiéramos vivir y el mundo ideal en el que quisiéramos estar, nos vamos preguntando, ¿y este mundo para dónde va? ¿Y este mundo quién lo lleva? ¿Y estas situaciones que vivimos, a veces preocupantes, dolorosas, no van a cambiar? ¿Y hay algo por hacer para que el mundo se enrute hacia el bien, hacia la verdad? Son preguntas que a todos nos inquietan. Y por eso el Señor hace esta descripción de unos acontecimientos futuros. Nos habla de que habrá signos en el sol, en la luna y las estrellas, que en la tierra habrá angustia de las gentes, que estarán perplejas por el estruendo del mar, y que
Muchos hombres se desfallecerán por el miedo. Los cristianos, los católicos, no podemos estar metidos en un misticismo fuera de la realidad, ni encerrados en un devocionismo o en un moralismo que nos impide ver lo que somos, dónde estamos y qué debemos hacer. Que no se nos vaya este tiempo en luces de colores, en algarabía de cantos y de fiestas, y que perdamos lo esencial: levantar la cabeza, tener el corazón despierto, encontrar la fuerza para construir el mundo nuevo que ha empezado en Cristo y que debe realizarse en nosotros y en toda la humanidad. Oremos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.